mí es un privilegio, mis hermanas, poderme parar aquí. Es un gozo, a mí yo disfruto esto, es un parto preparar una clase, no saben cuánto trabajo da, pero yo lo disfruto y espero que el Señor hoy me ayude. Yo pude haber preparado algo muy bonito, pero si Dios no está conmigo hoy, de nada sirve. Así que mi oración en esta semana completa ha sido que su palabra, no lo que yo diga, su palabra aquí predicada, tenga un efecto en los corazones de cada una de ustedes para poder ser santas como Él es santo. Amén. Fíjense, los estudios indican que la mujer tiene mayor facilidad con el lenguaje que los hombres, ya que sus circuitos verbales son más rápidos y son más extensos en comparación con ellos, ¿verdad? Cuando ella dice que es necesario hablar de un asunto, por lo general el hombre no puede competir con ella. Por la composición química de su cerebro, ella tiende a ser más comunicativa. Durante la comunicación, las hormonas del placer, que se llaman dopamina, aumenta y eso produce en la mujer un mayor deseo de mantener la comunicación. Por eso es que nosotras somos tan constantes con la comunicación. Si podríamos compartir algunas de las estadísticas, pudiera decir, y como lo decíamos en la promoción, que nosotras las mujeres hablamos 22,000 palabras, se calcula, mientras que los hombres hablan algunas 7,000. Yo veo algunas caras ahí, yo sé que hay algunas ahí que hablan más de 22,000. Así que esa estadística no aplica. Pero conozco también unos hombres que hablan menos de 7,000, hay de todo. De hecho, las niñas, las bebés, a la edad de 20 meses, se dice que el vocabulario de ella es 2 veces o 3 veces más amplio que los niños. Ellas aprenden a hablar un poquito más. En general, se calcula que cada ser humano habla o emplea un tercio de su vida hablando. Es decir, que si alguna de ustedes ya tiene 75 años, calcule que 25 de esos 75 usted se la ha pasado hablando. Mucho, ¿eh? 25 años hablando. Si se redactan las cantidades de palabras que el ser humano promedio habla en un día, estaríamos hablando de 54 páginas diarias, 1,600 y pico de páginas al mes. Y al año ya tenemos material suficiente para una enciclopedia. Podemos llegar a las 19,000 páginas de tanto que hablamos. Como tenemos tanto material, yo les tengo hoy una propuesta irresistible. ¿Qué tal si yo les busco, a cualquiera que se ofrezca, una editora que esté dispuesta a publicar el contenido de lo que cada una de ustedes ha hablado, una de ustedes ha hablado por 15 días? Solo 15 días, porque son muchas palabras. El contenido íntegro, no que usted va a seleccionar, íntegro de 15 días y lo vamos a publicar. ¿Alguna de ustedes lo aceptaría? Pero espérense. ¿Cuál es el tema? Déjenme hacer la pregunta porque ustedes no lo han pensado y ya me dieron la respuesta. ¿Cuál sería el tema central del libro? Imagínate que en esos 15 días el tema que se habló fue el pleito con la suegra. El tema con la vecina. ¿Quién es el protagonista? Tú, tus hijos, tu esposo, es Dios. ¿Cuál es el propósito del tema tratado? ¿Edificación, estímulo o crítica? ¿Cuál es el tono del autor? ¿Queja, enojo, desesperanza? ¿Cuáles son las palabras más usadas en esos 15 días? Palabras de manipulación, de arrogancia, de irrespeto, palabras descompuestas. Yo creo, hermanas, que yo sé cuál es la respuesta, ya me la dieron, pero es la misma que yo diría a tal generosa oferta, yo diría no gracias. Y eso fue producto de que en estos 5 minutos que llevamos hablando, ustedes se percataron que el hablar de cada una de nosotras no es publicable, no es grato. Desde el Génesis 3, Dios nos revela cómo entró el pecado en el mundo y el hablar pecaminoso y el mal uso de nuestras palabras, cómo eso ha sido parte de nosotros en el día a día. Y Dios en múltiples ocasiones confronta al pueblo con este tema del hablar. Desde el profeta Isaías, como Katy mencionaba ahorita, él decía: ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Señor, pasa un carbón encendido en mi boca, porque él sabía la impureza, la capacidad de impureza en el hablar que él tenía. Y así sucesivamente, el libro de Proverbios, ustedes encuentran muchísimas referencias acerca de la lengua y la forma de hablar en los Salmos también.
y en el Nuevo Testamento, Santiago, el libro de Santiago, que fue escrito por el hermano de nuestro Señor Jesús, es una carta dedicada, donde hay un capítulo completo, el capítulo 3, entero, dedicado a los peligros de la lengua, o en otras palabras, los efectos dañinos y destructivos de un hablar pecaminoso. De hecho, ese es el pasaje que yo quisiera hoy usar y que cada una busquen en su Biblia, Santiago 3, para poder abarcar el tema de nuestro taller, ¿cómo habla un corazón santo? Leamos en Santiago 3, del 1 al 12, si alguna lo tiene, lee conmigo, pero igual lo voy a leer por aquí. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede dominar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿O una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, leído esto, según Santiago, en su capítulo 3, ¿cuáles son los aspectos que Santiago nos enseña sobre nuestro hablar? Y en esta porción que yo leí, por lo menos quiero enfatizar cuatro. El primer aspecto de nuestro hablar, si quieren anotar, es el primero: la lengua tiene el potencial de cambiar mi destino. Y esto está descrito en los versos 3 y 4. Y recuerden que habla del caballo, que se le pone un freno, que se le pone una pequeña pieza en la boca para que nos obedezcan, dice el texto. Déjenme explicarle un poco acerca del caballo. El caballo es un animal muy poderoso. Tú le puedes colocar 550 libras de peso en su espalda, que hasta donde tengo entendido es el peso máximo que puede levantar un campeón olímpico de peso pesado. Lo pones encima de su hombro y el caballo se levanta como si nada, no pasó nada. Ese mismo caballo sin el peso tiene la habilidad de en 25 segundos correr media milla, así de poderoso es. Pero es ese mismo caballo que cuando tú le colocas un frenillo en la boca y le pones un jinete de 100 libras, es capaz hasta de bailar, solamente por el control que ese aparatico tiene sobre su cuerpo. ¿Tú te montarías en un caballo salvaje sin frenillo, sin el cabestre agarrar, que lo pueda dirigir? No, porque fuera del control ese animal es peligroso, te va a llevar a un rumbo peligroso. Igual los barcos, usa la ilustración Santiago. ¿Te montarías en un barco cuyo timón quedara a merced del viento? ¿Te montas ahí y el viento que lo lleve? No, porque tú sabes que no te va a llevar donde tú quieres ir o donde debes de ir. Por eso, tanto el caballo como el barco tienen un instrumento que es pequeño, pero que lo controla y los dirige. Asimismo, la lengua, mis hermanas. En este cuerpo de 5.5 hay un pequeño aparatico que me controla y puede dirigir mi vida. Nuestro hablar, hermanas, nos dirige, cambia el curso de nuestra vida. Pero nota que Santiago nos dice que hay un individuo, y me llama la atención eso, hay un individuo en el barco, si lo ven en el versículo, que está accionando. Dice que el barco va a donde el piloto lo dirige, movido por su voluntad, para manejar el timón. En otras palabras, ese pequeño miembro de nuestro cuerpo, que es la lengua,
es el que externa lo que la voluntad quiere. Cuando a veces decimos una palabra descompuesta, ¡ay, yo no lo quise decir! No, usted lo quiso decir. Eso estaba ahí. El hablar puede cambiar el curso de nuestra vida. Hermanas, lo hizo con Churchill, lo hizo con Hitler. Ambos pronunciaron un discurso, uno para unión, otro para destrucción. El discurso de Adolfo Hitler y de Winston Churchill son excelentes testimonios del oscuro lado de la lengua y del lado brillante que ésta al mismo tiempo puede tener. Hitler, con su discurso de odio constante, encendió el furor de una nación, de la nación alemana, y los condujo hacia la masacre más grande que ha tenido la humanidad, el Holocausto, tanto que lloramos por eso. Por el otro lado, Churchill, a solo semanas de haber sido elegido como primer ministro, pronunció uno de los discursos más famosos, que hasta una película hay acerca de él. Se llama el discurso Su hora más gloriosa. Un discurso lleno de expresiones brillantes que logró unir a una nación que estaba vacilante para que juntos lucharan por mantener su libertad. Dos tipos de discurso, dos caminos diferentes. Si usamos nuestra lengua para bien, nos encaminaremos por una buena ruta. Si la usamos para el mal, como lo hizo Hitler, encaminaríamos el barco para una mala ruta, para una ruta que termina en destrucción. Es muy probable, hermanas mías, que muchas de nosotras aquí hayamos perdido el control de esa lengua, el control del timón, o simplemente hayamos soltado el timón intencionalmente, dándoles rienda suelta, ¿saben a qué? A la carne. Y producto de eso, terminamos en un destino que no pensábamos y que no queríamos, que si miramos para atrás decimos, yo no quería llegar ahí. ¿Te has percatado? Yo te hago esta pregunta ahora. ¿Te has percatado del rumbo que tomó tu vida por no haber controlado en algún momento tu hablar o por no haber pronunciado un discurso de unión, sino un discurso de discusión? Hermana mía, la lengua es poderosa para cambiar mi destino. Lo segundo que Santiago me dice de los aspectos de la lengua es que la lengua tiene un poder destructor. Y se lo voy a leer rápidamente el versículo 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Déjame usar la misma ilustración que usa Santiago sobre los bosques que se queman, porque hoy en día vemos en la noticia cosas así. En los Estados Unidos, el estado de California sufre constantemente y recientemente en julio tuvo un incendio forestal donde producto de ese incendio se destruyeron cientos de casas, miles de tareas y también vidas. Se perdieron, perdidas todo por un fuego grande que fue detonado. Cuando usted busca las estadísticas, dice, ¿qué puede detonar un incendio forestal? A veces hasta un turista que dejó una fogata prendida, una porción así de tierra prendida, no intencionalmente prendida, a veces solamente una llamita. Y el viento sopló. Y esa llama contagió todas, ¿verdad? Ustedes lo que saben de quemadura, saben que ese viento corre y comienza a quemar y se enciende. Y cuando uno prende un anafe que le pone más madera y eso, ese efecto sigue y se enciende y no hay forma de detenerlo. Hay incendios en Estados Unidos que han durado hasta 3 días para poderlos apagar. Así mismo en la lengua. A veces tú dices algo pequeñito y no hay forma de que tú puedas apagar ese fuego. La lengua es destructora, tiene esa capacidad destructiva. Un poquito es suficiente para desatar un gran fuego. El pasaje también nos dice que la lengua la describe como un mundo de iniquidad. Y lo que nos está diciendo es que la lengua puede destruir de tantas maneras. Cuando uno dice, ay, hay un mundo de cosas ahí, tú estás diciendo que hay muchísimas cosas. La lengua tiene la capacidad de destruir de diferentes formas. Todo tipo de pecado y todo tipo de perversidad, de maldad puede ser producida o pronunciada por la lengua. La lengua tiene la capacidad, mis hermanas, de difamar. Un poco de información incorrecta daña la reputación que un individuo pudo conseguir por años. El chisme, un poco de información íntima que se supone que no debiste compartir ni siquiera para orar, porque no eres parte de la solución, ha destruido
la moral de la otra persona y genera una conversación que no glorifica a Dios. Una constante crítica, en especial nosotras las esposas y madres, la crítica constante al esposo, además de deteriorar mi percepción de él, porque cuando lo critico estoy deteriorando lo que él significa para mí, apunta a destruir la imagen de él como cabeza del hogar que se la dio Dios. Hermana, sé que es común entre nosotras y me incluyo, frases como "para la próxima lo hago yo", "¿para qué te pregunto?", "mejor lo hubiese sido yo", "tú siempre tomas malas decisiones". Esas son palabras, muchas se ríen pero saben que la han dicho. La crítica constante a los hijos que ha destruido su autoestima. Frases duras como "otra vez lo hiciste mal", o "tú sí eres bruto", "tú eres un bueno para nada". Y algunas a los más chiquitos le dicen "tú eres insoportable". Yo he estado ahí, yo lo digo porque yo he estado ahí. Yo he sido victimaria. ¿Cuántas relaciones no hay actualmente rotas? Yo he sido testigo de eso en mi vida, en mi familia, rotas producto de un hablar pecaminoso. Un hablar ahogado por el odio ha dividido familias. Un hablar irrespetuoso de la esposa hacia el esposo ha lacerado la relación conyugal. Aunque estemos juntos, está rota, está dañada, está herida. Un lenguaje cargado de críticas ha derribado la autoestima de mis hijos. Una publicación con verdades a media ha dañado reputaciones de profesionales que por años han tratado de levantar una buena reputación. La lengua es poderosa, mis hermanas, para destruir. Lo tercero que Santiago nos apunta en este capítulo es, el tercer aspecto es que la lengua puede ser, ojo con esto, instrumentos en manos de Satanás. Y esto yo lo he visto cada vez que hay un evento grande, yo sé que la lengua, Satanás la usa para destruir y traer enemistad. Y quiero que vayan conmigo al verso 6, la parte B, y dice de la lengua, "es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida". Santiago nos advierte que la lengua es uno de los instrumentos favoritos de Satanás para hacer sus cosas, sus daños. De hecho, el primer pecado sobre la tierra, ¿cuál fue? Fue una conversación pecaminosa entre Satanás y Eva. Santiago sabe que la lengua es encendida por el infierno. Y como le pasó a Eva, tiene un potencial de inflamar el curso de nuestra vida. A Eva esa conversación le salió cara. ¿No te ha pasado que algo que pudo haberse resuelto en un momento, pasivamente, se tornó en un problema producto de una conversación acalorada? Que tú dices, pero ¿por qué fue que yo hice eso? Satanás te ha zarandeado, te ha tentado, en donde tu carne se dio vida y dijo todo lo que quería decir, pero que no debía decir. Y Proverbio, el libro de Proverbio, tiene tantas instrucciones, y solamente le voy a dar dos de los peligros que nos advierte. Dice, en muchas palabras hay transgresión. Como decíamos en el video, el que mucho habla, mucho yerra. Dice otro de los proverbios, la palabra hiriente hace subir la ira. En otra traducción dice, las palabras ásperas encienden los ánimos. Hermana, Satanás nos tienta a tener conversaciones pecaminosas. Y es bueno aclarar algo, y Santiago lo hace en el primer capítulo, que no es Dios quien me tienta. Santiago 1, versículo 13 al 14 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no es autor de pecado, dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Satanás nos seduce y nos lleva a usar la lengua para destrucción. El autor de la tentación es Satanás, pero cuando yo sucumbo, yo he sido la culpable porque yo le he dado rienda suelta a mi carne. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones que experimentamos de parte de Satanás? Bueno, la más flagrante para mí es la mentira. Hay mujeres aquí, me voy a incluir, que tenemos una gran facilidad para mentir. Hay algunas que la mentira es parte de su día a día, que hasta se la han creído. Viven en esa mentira y se la creen. Es automático, tienen una facilidad impresionante para decir mentira.
Pero déjeme decirle algo, y es algo que le digo a veces a mis niños. Cuando decimos mentiras o vivimos una vida caracterizada por un hablar mentiroso, nosotras estamos siendo dignas representantes de Satanás, no de Dios. Porque ¿quién es que dice la Biblia que es el padre de la mentira? Satanás. Juan 8:44 dice, él es el padre de la mentira, el que odia la verdad, porque en él no hay verdad. Hermana, Proverbio 12:22 dice que Dios a los labios mentirosos le son de abominación. Eso es como, esa palabra abominación es como que, wow, grande. Algunas de ustedes pudieran decir, bueno, pero es que yo no soy mentirosa. Ah, no, déjame decirte algo. La exageración es mentira y el ocultamiento o la verdad a medias es mentira. Porque ¿qué es la verdad? La verdad es lo que se corresponde con la realidad. Pero si tú lo alteras, si tú lo exageras o si tú ocultas información importante para el dato que estás diciendo, eso no es verdad, no es bíblicamente, eso no es verdad, entonces tú estás diciendo una mentira. Cuando cuento una historia, mis hermanas, exagero para impresionar a la gente, busco mi conveniencia, digo solo una parte de la información para que me vaya bien, digo siempre la verdad, aunque eso implique pérdida de mi reputación, pérdida de amigos o hasta pérdidas económicas, digo siempre la verdad. Mis hermanas, la lengua tiene el poder de cambiar mi destino, eso es lo que hemos visto. Tiene un poder destructivo, es un instrumento en manos de Satanás. Y por último, Santiago, hablando de los aspectos de la lengua, me dice que la lengua es reveladora. Recordemos que la lengua es solo un órgano que expresa lo que hay en el corazón. Y bien lo dijo nuestro Señor Jesús, y se lo quiero leer, de Lucas 6:43. Y él dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Y aquí viene la frase clave. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia, mis hermanas, del corazón habla la boca. ¿Y cómo habla mi boca? Yo puedo tener un hablar prepotente. ¿Y tú sabes lo que eso revela? Revela un corazón orgulloso que se cree mejor que el otro. Yo puedo tener un hablar ambivalente y eso revela mi compromiso con el Señor, con la fe, como le pasó a Pedro, que en un momento, Señor, contigo hasta la muerte, y de repente no, yo no lo conozco. Así somos de ambivalente. Un hablar, y esta sí me gustó porque es tan sutil el pecado, un hablar cargado de lisonja. La lisonja no es lo mismo que el aliento o el estímulo. La lisonja revela un corazón manipulador, porque yo hablo palabras bonitas, no para animar a la persona, sino para agradarla, para luego sacar ventaja o estar, como decimos en dominicano, fría con esa persona. O agradarla, vamos a decir, para que nos escuchen. Un hablar cargado de pleitos revela un corazón lleno de odio y de ira. Un hablar cargado de constante queja revela un corazón airado, un corazón ingrato con las cosas que Dios le ha dado. Lo pueden ver, mis hermanas. De lo que abunda en el corazón habla la boca. La lengua es reveladora y me enseña quién está en control, si mi carne o el Espíritu Santo. Y esta idea es expresada desde el capítulo 1 nuevamente en el versículo 26, y se lo quiero leer de la nueva traducción viviente. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. No sé si se habían percatado de ese versículo, se lo voy a leer otra vez. Santiago 1:26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. El control de mi lengua es proporcional a mi madurez espiritual. La capacidad que tengo de controlar a la lengua es un indicativo de cuán maduro soy. En otras palabras, la lengua es como un termómetro espiritual. Ella me mide. Y esto está afirmado también en el versículo 2 del texto que hoy estamos trabajando. Y dice, porque todos tropezamos, dice el versículo 2, todos tropezamos de mucha manera. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto,
capaz de refrenar todo el tiempo. Esa palabra ahí, perfecto, es un hombre maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y miren, ¿por qué Santiago dice que el que puede refrenar la lengua puede refrenar todo el cuerpo? Dice, con nuestro hablar, mis hermanas, es la forma más rápida que tenemos de pecar. La lengua no tiene límites. Ella tiene la oportunidad de pecar en cualquier momento. Otro tipo de pecado, por ejemplo, la lujuria, el robo, la estafa, el asesinato, tiene que esperar que se le dé la oportunidad para cometer el pecado. Pero la lengua no tiene que ver con nada. La lengua, mira, es un veneno. Ella sale cuando quiere. Le dice lo que quiera a quien quiera, como quiera, cuando quiera. La lengua es peligrosa, es reveladora. Y miren este dato, a mí hasta me da hasta un poquito de risa. Cómo la Biblia tiene tanta descripción de la lengua. Fíjense lo que dice la Biblia cuando se refiere a la lengua. Ella es malvada, engañosa, perversa, sucia, corrupta, calumniosa, chismosa, blasfema, insensata, quejumbrosa, maliciosa, contenciosa, sensual y vil. Uy, y sigue, después hay más. Con razón Dios la puso, ¿dónde? Detrás de los dientes y cerrada con la boca. Una ayudita. Pero hermanas, todo viene del corazón. Porque la boca solamente es el megáfono de lo que ahí dentro hay. Y el versículo 10 de Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Ah, hermanos míos, o sea que esto le pasa a los cristianos. Sí, Santiago le está hablando a creyentes. Esto no debe ser así. Esto no es algo exclusivo del que no conoce a Dios. Santiago le habla a creyentes y le dice, esto no puede ser así, hermanas, con la misma boca que venimos aquí, adoramos y cantamos los domingos las alabanzas, es cuando llegamos después del culto a la casa y le hablamos mal al esposo, al hijo y a la persona que nos ayuda. Es la misma boca. En el verso 7 y 8 dice, nos recuerda una vez más que tenemos un problema, todas tenemos un problema con la boca. Dice, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre, dice, ningún hombre puede, tiempo presente, domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Hermana, vemos en los circos animales salvajes, peligrosos, como el tigre, como el león, domados por el entrenador y saltan y brincan y se sientan. Y dice Santiago, ningún hombre ha podido, puede domar la lengua. Hermanas, todas tropezamos. ¡Qué realidad tan palpable! Yo sé que cuando yo mencioné los aspectos anteriores, hemos caído en todos o en algunos de ellos. Todas tropezamos, ningún hombre puede refrenar la lengua. Y entonces, ¿y ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Tú sabes cuál es la solución? Yo necesito un corazón nuevo y Dios me lo da. Está disponible para todo el que lo quiera. Aquellas que reconozcamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la garantía de que se nos da un corazón nuevo. Perdón. Dios Padre, mis hermanas, ideó el plan de salvación, la Trinidad. Aquí vemos a la Trinidad envuelta. Dios Padre ideó el plan de salvación. Jesucristo se encargó de llevarlo a cabo, se clavó en esa cruz, en ese madero como pago de mi pecado. Y cuando yo acepto ese sacrificio, Él dice, te doy un corazón nuevo. Te cambio ese corazón de piedra y te doy uno de carne. La palabra me llama santa y como el pastor explicaba ayer, santo no quiere decir una persona perfecta, sino ahora una persona que ha sido apartada para Él. Hermanas, Él cargó la culpa del pecado y me ha librado del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder en mí. Y como si esto fuera poco, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos cuando resucitó, le dio una promesa y le dijo, aunque yo no esté con ustedes físicamente, yo les voy a dejar ¿a quién? Al Consolador. Otras traducciones dicen, yo les voy a dejar al Ayudador, el Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que les recuerde a ustedes todas las cosas que yo he dicho para que esté con ustedes por siempre. Y eso está en Juan 14. El Espíritu Santo, hermanas, que mora en el corazón del creyente, nos recuerda lo que tenemos que hacer, nos da convicción de pecado y ayuda al creyente. Esto no es posible para el no cristiano. Solamente está disponible para aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Hermanas, Agustín, hablando
sobre este capítulo de Santiago y este verso en específico, dice lo siguiente: él no dijo que nadie puede controlar la lengua, sino que ningún hombre lo puede hacer. Así que cuando esté domada, porque es posible, confesemos que eso fue posible por la piedad, por la ayuda y por la gracia de Dios. Hermanas, todas tropezamos. Hasta que no lleguemos a la gloria, Gálatas 5 me recuerda que en mi cuerpo se libra una batalla constante entre la carne, mis deseos de la carne y los deseos del Espíritu que mora en mí. Ese nuevo corazón que se me ha dado ahora tiene una nueva tarea, un nuevo deseo, una nueva meta. Pero ¿qué tan conscientes están cada una de ustedes de esto? ¿Y qué tanto se han apropiado de esta ayuda que Dios nos ha dado? Yo no sé si ustedes han visto, pero yo recientemente vi un reportaje de los alpinistas que van al Everest, la montaña, ¿verdad?, más alta del mundo. Y es sorprendente el deseo que ellos tienen, todo lo que eso implica. Desde la parte económica, que a mí como buena árabe es la que más me preocupa. Señores, mujeres, esos hombres gastan, mujeres también van, de 40 mil a 200 mil dólares en gastos sola para pasar trabajo. Porque va a pasar trabajo que van. Y invierten todo ese dinero entre el traje, el pasaje, la estadía, el guía, todo eso. Y no cualquiera puede ir. Tú tienes que tener una condición física, tienes que estar en forma para poder subir, porque hay aspectos del lugar que son bien cuesta arriba, condiciones físicas y geográficas. Esas personas entrenan su cuerpo para poder subir porque quieren subir. Yo no conozco a ningún alpinista que haya hecho esa inversión de tiempo y esfuerzo, que al llegar a las faldas del Everest le pida a alguien: mira, tírame la foto, que se vea la montaña, para que digan que yo llegué. No. Después que esa persona hizo esa inversión, él lo que quiere es subir arriba hasta donde le den la fuerza. Y la meta es tirarse la foto allá arriba, porque esa es la que cuenta. Así mismo nosotras. No nos podemos quedar en las faldas del Everest espiritual y conformarnos con que yo estoy muy vieja para cambiar mi forma de hablar. No, es que yo desde chiquita hablo así. Eso no es nada, él me entiende como yo hablo. No. El verdadero alpinista espiritual escala esa montaña, péselo, cueste lo que le cueste, y quiere llegar hacia la meta. Y fíjate que nos pasa a nosotros como el alpinista. Miren lo que tenemos, miren lo que Dios nos ha dado. Tenemos el traje del Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos la fortaleza requerida. Se nos ha dado un corazón nuevo. Cristo pagó el precio. Podemos entrar. Él nos ha dado una guía que va con nosotros todos los días. Esa guía es su palabra. Todo eso lo pone Dios. Ahora bien, mis hermanas, una vez en la falda del Everest, no pretenda usted que el traje es automático y la va a subir, o que el guía va a coger una soga y la va a alar. No, hay una parte que tú tienes que poner, y Dios espera eso de ti. Dios te da la fortaleza, te da todo lo que tú necesitas, pero hay una voluntad que tiene que accionarse de parte del alpinista. Esta subida es difícil, y yo digo a mi corazón: yo voy a disponer mi voluntad y voy a emprender este viaje, cueste lo que cueste. Es una decisión personal. Es un accionar que debe salir de mi voluntad. Mi carne debe estar sometida. Eso implica que mi carne, de ahora en adelante, está sometida al control del Espíritu. Hermanas, una naturaleza transformada produce una conducta transformada. No puedo quedarme igual, no me quedo en las faldas. Una conducta transformada produce una nueva forma de hablar. Ahora es diferente, no hay excusas. Entonces, ¿cómo habla un corazón santo? La Biblia me lo dice. Hermana, si ella era la que me controlaba, ahora soy yo que la controlo. Si ella era un instrumento en la mano de Satanás, ahora es instrumento en la mano de Dios. Si ella era destructiva, ahora yo la uso para que sea constructiva. Si ella era reveladora de lo malo, ahora debe de revelar quién es que está en control. Entonces veámoslo una por una. ¿Cómo habla un corazón santo? Si ella me controlaba, ahora yo la controlo. Es que si Eclesiastés 3 dice, ustedes recuerdan, hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar. Y también dice, hay tiempo para hablar y tiempo para callar. El poder refrenar mi boca es producto de la combinación de mi voluntad
y de la ayuda del Espíritu. ¿Cuánto yo dejo que mi voluntad esté sometida al control del Espíritu? Un hablar controlado por el Espíritu es aquel que cuando recibe un agravio, injusto o no, una acusación falsa, una crítica no constructiva, no responde inapropiadamente, como lo hace el spray. Ustedes aprietan un spray y ¡fua!, sale inmediatamente el agua, ¿verdad? Nosotras no somos spray. Deje eso. Una persona controlada por el Espíritu tiene la capacidad de mantener el control de su boca. Su boca se queda cerrada al momento del agravio. Y si tiene que responder, entonces busca, ¿qué busca? El momento, el lugar, la forma apropiada, las palabras apropiadas en caso de que tenga que responder. Y eso es lo más parecido a nuestro Señor Jesús. Recuerden que Él es Dios. Él fue apedreado, maltratado, y nos lo cuenta Isaías, déjenme leérselo. Isaías 53:7 nos dice, está hablando de Jesús, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Yo no estoy diciendo que no nos defendamos cuando somos acusadas, sino que tengamos la sabiduría de cuándo hablar y cuándo callar. Y el Señor Jesús la tuvo, sed santo como Él es santo. El Señor Jesús no habló cuando lo maltrataron porque su crucifixión era eminente. Ese era el trayecto que el Padre había trazado para Él, no había nada que hablar. Y así hay veces pleitos que tú dices, no voy a abrir la boca porque no se va a cambiar, y reservo mis palabras. Pero sí puedo hablar cuando es necesario, y Jesús lo hizo. Imitémoslo a Él. En la cruz, Él dijo palabras de edificación. ¿Qué dijo? Consumado es. Eso era necesario que nosotros lo oyéramos hoy. Consumado es, el precio fue pagado, la deuda fue pagada. Imitemos a nuestro Señor, sed santos como yo soy santo. Que el Espíritu Santo sea quien está en control y no respondamos según los deseos de la carne. ¿Cómo habla un corazón santo? Lo segundo es que si ella era un instrumento de Satanás, ahora debe ser un instrumento para Dios. Y fíjense que un hablar dedicado al Señor no se enciende con la ira, sino que es calmado, tiene un temperamento calmado. Proverbios 16:21 dice, y las palabras agradables son persuasivas. Dice otra traducción, quiebra los huesos. Esa debe ser la forma de hablar. Y miren, en 1 Pedro 3:9, y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, miren lo que Pedro dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Lo segundo que debe tener mi hablar cuando no es usado por Satanás es que es un hablar veraz. Si el hablar mentiroso es una característica de Satanás, entonces el hablar verdad ciertamente es una característica del cristiano que quiere imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan 1:14 dice, ¿cómo era Jesús? Estaba lleno de gracia y de verdad. Mis hermanas, nuestro hablar debe estar caracterizado por decir la verdad, decir lo que pasó sin alteraciones. Al final, ¿saben qué? Las más beneficiadas somos nosotras. Primero, porque evito pasar el ridículo, porque la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Entonces, evítese ese mal trago, diga la verdad. Lo segundo es que mi hablar veraz, construye en mí una persona confiable. La gente comienza a tenerme confianza. ¿O acaso uno de sus hijos, cuando le dice la mentira, usted le cree inmediatamente a la segunda cosa que le diga? No, ha perdido la confianza. Un hablar confiable. Y también construye mi integridad, además de que glorifica a Dios, que es lo más importante. Hace que yo sea una digna representante del Señor. ¿Cómo habla un corazón santo? Si ella era destructiva, ahora debe ser constructiva. Me gusta mucho Efesios 4:29. Y Colosenses 4:6. Efesios dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Otras traducciones dicen, que resulten de estímulo para los que lo escuchan, de construcción, de edificación. Miren Colosenses 4:6 dice, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Ustedes saben el efecto de la sal. En los tiempos
años atrás, vamos a decir, donde no había nevera, la carne se preservaba envuelta en sal. Entonces la sal tiene un efecto maravilloso, que es que desacelera la descomposición. Eso mismo debe ser nuestras palabras, la habilidad de desacelerar la descomposición del momento. Cuando mis palabras son con sal, yo detengo toda conversación, incluso que sea inapropiada, que sea no grata al Señor. Se vuelve una conversación constructiva, edificante. En la carta del apóstol Pablo vemos constantemente cómo él motiva a cada lector a enseñarse mutuamente, a amonestarse, a edificarse, a alentarse mutuamente los unos a los otros. Y esa palabra, hermanas, es para nosotras hoy. Nuestro hablar debe ser un hablar constructivo y no destructivo. Por último, si ella era reveladora de lo malo, ahora debe de revelar quién es que verdaderamente está en control. Hermanas, ciertamente todas tropezamos, ya lo hemos visto. Hasta que el Señor no nos llame a su presencia, seguiremos habitando en presencia de pecado. Y hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado, seguiremos pecando. Esa es una realidad de nuestra naturaleza caída. Pero un corazón controlado por el Espíritu Santo es maduro. Y la madurez implica que cuando yo me equivoco, digo una mentira, hablo mal, la madurez hace, acciona y dice, pide perdón. No discúlpame, dice perdóname. Y trata de arreglar el daño ocasionado. Nuestro Señor Jesús dijo que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces, nuestros frutos deben de reflejar el árbol al que nosotras pertenecemos. La mata de higo no produce aceitunas, Él dijo. Produce higo. Y eso es lo que debemos de reflejar. El pastor Miguel leyó ayer este versículo que me encanta y se lo quiero leer hoy una vez más. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Sí, nosotras, porque eran mujeres, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con nuestra boca que podamos reflejar eso. Mis amadas, todas tropezamos. La falta de control sobre mi lengua, mi hablar pecaminoso, es un problema universal que viene del corazón. Y con esto ya termino. Pero Dios nos ha provisto de la ayuda del Espíritu Santo, la cual se obtiene cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Él y no mi carne ahora están en control de mi accionar, en especial de cómo yo hablo. La palabra tiene el poder de cambiar el curso de mi vida, las palabras, hacia un lugar que no quiero ir. Pero un corazón habitado por el Espíritu es como el piloto, ¿se acuerdan?, del barco que mueve el timón pequeño que hay por su propia voluntad y lo dirige hacia un puerto seguro. Mi hablar puede ser usado por Satanás, pero la Biblia me advierte, me dice cuáles son sus artimañas, me dice cómo es el enemigo y me da las técnicas para saber qué hacer. Mi hablar, mis hermanas, incontrolado puede ser muy destructor y dañino. Pero busquemos diligentemente que cada palabra que salga de nuestra boca sirva de edificación. Y por último, procura que tu hablar revele a quién verdaderamente perteneces. Se te ha dado un corazón santo, ahora te toca a ti dejar que el Espíritu lo controle y que tu voluntad accione, mis hermanas, para desplegar a los que te rodean como una mujer de corazón santo habla.